David and Yvonne, good evening. Good evening, teacher. How are you today? Good. Very good. Hello, good evening, guys. Good evening. David, Lupita, Avon are here. Just four of you. What about the others? 8 o'clock. This is our night class. Just let me see. Welcome everybody to the English for World program, okay? Oscar, nice to see you. Okay, oh my God. Huh. What is that? What is it for? Okay, I want to see. Good evening, Gok. Good. Okay. So today is Monday. Welcome everybody to English for Work program. As I told you, this is our class number 9. Tomorrow we are gonna have our class number 10 and we are gonna have our midterm exam, okay? We have to study a little bit. You have all the presentations. I mean, study the slides, study your manual. And tomorrow you have to do your midterm exam, okay? But today we are gonna make a practice. A practice of the HAB 2. So you remember that we were studying the last class HAB 2. Okay, let me see. Voy a empiezo a compartir. Welcome, Débora, Estela. Ok, empecemos a compartir. Déjeme. Compartir. Compartir, ahí está. Curse English for Work Program, Basic Module Number 2, Mr. Carlos Alexander Najarro, it's me. November 14, 2022nd. And we are going to study again to review a little bit about the HAB 2. When do we say HAB 2? When we want to talk about obligation, things that we have no choice about doing. However, we say need to when we want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal.
For example, I have to be at work by 9 a.m., but 9 a.m. every morning. I have to help my friend move tomorrow so I can have lunch with you. You have to turn off the lights if you are the last person to leave the office. I need to get a visa. You need to get to work very hard. Okay. That's it. That was the last class. And we have some examples about that. I don't know if you have any question about this topic. Guys, hello. No, no hay preguntas. Yvonne, David, Edwin, welcome. Oscar, Lupita, Débora, Stella, Robert, JC. JC, I hope you are better, you and your son, JC. Bien. Si no hay, denme ejemplos. Dejo de compartir. Denme ejemplos de lo que tenemos que hacer esta semana o de lo que ustedes tienen que hacer en sus trabajos. Vamos al chat. Rápidamente. Oscar, I have to get my pay. I have to pay the bills. Good, you have to. Excellent. What else? I have to get up at 6:30, Yvonne. Oh, so sorry. Vamos. Teacher, good evening. I had a question. How do you say in English calificar cuando tú estás revisando tareas de tus estudiantes? Grade. Okay. I have to grade exams. I have to grade. Si son exámenes, generalmente son grade, calificar. Si es solo evaluar, es evaluate. Evaluate, yeah. I have two meeting with my boss on Friday at 10 o'clock. En el caso de David, la expresión sería have to have. Yo tengo que tener. I have to have. I have to have a meeting. I have to have a meeting. JC, good night, good night. I have to Juan. ¿Qué es I have to Juan? Oscar, no sé. JC, está bien, pero es I have to, JC. I have to. Ah, es okay, no, okay, I understand. I have to save. ¿To save qué? Lupita, tengo que ahorrar. Eso puede ser más una necesidad, más que, o tiene que hacerlo. Es decir, para Carmen, tengo que ahorrar dinero, pero ¿es algo que va a ir a hacer o es algo que quiere hacer, Lupita? Esa es quizás la diferencia ahí entre yo necesito ahorrar dinero y yo tengo que ahorrar dinero porque lo tengo que hacer, es obligación y lo estoy haciendo quizás. I have to go work daily this week. I have to prepare tax returns. Hoy sí, JC. Now, ¿cómo se dice por? Se dice by. By my son. For my son. Whatever. By my son or for my son. I got it, Lupita. Yes. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. 6 minutes. Y vuelvo a compartir. Bien.
Aquí está. Este es something that you need to do. Aquí dice que necesitas hacer para, o sea, lo siguiente que necesitas hacer para seguir las reglas es expresar la estructura having, has to, más la forma base del verbo. Veamos, examples. You have to go to school. They have to clean the house. He has to see the doctor. You have to drive slower than 110 kilometers per hour on highways. What have you to say for yourself? Vean, esta estructura es interesante. What have you to? Cuando tiene esta pregunta, o sea, así se estructura. Have you to? La o el pronombre tienes que hacerlo, ponerlo en medio del have to cuando tengo una WH question. No cuando es do you, sino cuando hablo de una WH question, ¿ok? Excuse me, ¿qué significa eso, teacher? ¿El qué? What have you to say for yourself? ¿Qué tienes que decir por ti mismo cuando se está defendiendo de un regaño? ¿Qué tienes que decir por ti mismo? What have you to say for yourself? Okay. That's it. You have to wear a uniform in class. My brother has to drink milk before going to bed. Ahora, si yo no tengo que hacer eso, déjame como cuando decís eso a tus hijos. Good, Oscar. Cuando algo no es necesario, la estructura don't or doesn't have to, plus the base form of the verb. Examples, you don't have to come to school on Sunday. No tiene que ir a la escuela el domingo. No tiene, ¿por qué? We don't have to watch this movie. Nosotros no tenemos por qué ver o no tenemos que ver esta película. She doesn't have to learn your language. Ella no tiene que aprender tu idioma. They don't have to wear, esto está mal escrito, wear a suit. He doesn't have to take the exam. You didn't have to work for a salary. O no tenías que, vamos a ponerle don. You don't have to work for a salary, pero y si no, ¿qué hacemos? ¿Ah? And you don't have to, we don't have to buy an egg. Entonces, esta es la estructura que se sigue con el have to o el don't have to. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, niños? Hello, hello. No. ¿Cómo usamos? Usamos el have to cuando pensamos que es necesario, más que todo, hacer algo o estamos obligados a hacerlo. ¿Ah? Teacher. Dígame. Excuse me, teacher. Yo vi que decía en una pregunta, you didn't. Ah, sí. Otra. Es el negativo. Por eso, o sea, es el negativo del pasado, Tatiana. Por eso yo dije que la cambiáramos a don't. Porque es el negativo. O sea, aquí ya son así como pequeños. Perdón. Se preocupe. Teacher. Tranquila, está bien. Yo digo que es el... Es que se traba el inter y se queda. No le entendí muy bien. Ah, va. Hoy sí. Hola. ¿Se está trabando el inter? El mío quizás es, teacher. Oscar. Es por ratos que se le traba el suyo, teacher. Perfecto, ahorita vemos eso entonces. Déjeme ver. Perdona, teacher, tal vez me puede ampliar ahí. Vaya, ahorita no se preocupe, déjeme ver, voy a revisar algo. Voy a detener un poco el video. Se escucha cortado, teacher. Perfecto.
Vaya, permítanme, pruebo también los altavoces. Vamos a ver. Hello, hello. Hello, todo bien, todo bien. Hoy sí, ya mejor. Yes, teacher. Okay. Veamos, entonces, Tatiana, perdón. As didn't es el pasado de, para, es el negativo para hacer en pasado, Tatiana. Aquí se ha colado, todos son presentes, pero hay una así como un pequeño vicio del pasado. Este es el pasado. Aquí dice, en realidad, no tenías que trabajar por un salario. Entonces, eso es lo que pasa, Tatiana. Yo dije que lo cambien por el don't, porque es el presente, pero didn't es el pasado, es lo que ocupo para hacer el pasado, Tatiana. Ok, teacher. Ok. Muchas gracias. Para servir. Veamos, decíamos entonces que usamos cuando es algo más que necesario, aclaro que es más obligación. Y en las oraciones negativas, eso significa que no es obligación hacer eso. Y aquí vemos una, yo tengo que hacer mi tarea. Pero dice, no tienes que hacer tu tarea mañana. Sandra se ha ido tiene que ir al dentista. Ella no tiene que ir ahorita. Y aquí tenemos la estructura una vez más. Ya como anotar. Destacar. En la afirmativa, are you, we, they, con have to. Y luego el verbo. Luego, he, she, it, has to. Y el verbo en la negativa, usamos don't or doesn't de acuerdo al sujeto. Are you, we, they, don't. Y he, she, and it, doesn't. En las oraciones interrogativas, si usamos do or does, va junto. Y esto quería que la vieran, va junto. Do you have to work? Yes, I do. No, I don't. Does he, she have to work? Yes, she does. And no, he doesn't. Y en las questions, WH questions, vea, what do you have? A veces puede ir junto de acuerdo a cómo se estructura la pregunta. Usted me dice, mire, pero usted dijo, sí, pero a veces y aclaro, hay excepciones a la regla. ¿Cómo es esta pregunta que vimos acá? Que así se dice, ¿qué tienes tú que decir por ti mismo? Y como decía Oscar, es lo que le decimos a nuestros hijos. Ajá, defendete. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Algo así se interpretaría la pregunta. ¿Ok? Pero en la mayoría de los casos, esa es una excepción, pero en la mayoría de los casos puede ir junto. What do you have to do tomorrow? ¿Qué tienes que hacer mañana? What does she have to do tonight, que tiene que hacer ella hoy? Y cuando son WH question, tengo que dar respuestas completas. No es como solo cuando son interrogativas, sino cuando son WH question. Tengo que dar respuestas completas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ya no me oyen. Teacher, por ley tendríamos que contestar en la WS question, así con la actividad, con el tengo de qué. Sí, o no tengo qué. Ajá. Okay. Ajá. O sea, sí, porque es como, no sé si en el primer módulo veían las preguntas WS question. Where, who, which, what, why. Entonces, siempre cuando me preguntan una info question o WH question, como se le llaman,
tengo que contestar completo. Lo mismo aquí. ¿Qué tienes que hacer mañana? O sea, I have to o I don't have to do anything. I mean, no tengo que hacer nada. O I have to work. I have to pay the bills. I don't know. I have to or she has to. Siempre tengo que dar esa respuesta completa. ¿Otra pregunta? Thank you. You're welcome. ¿Otra pregunta, niños? No. Dejo de compartir entonces y voy a pasar a la lista. Les decía a algunos que ya mañana tenemos nuestra clase 10, es decir, mañana nos corresponde nuestro examen de medio curso. Ahorita veamos. Bien. Uy. Brian Alessandro Martínez Cortés. Good. Claudia Ivonne Calderón de López. Daniel Enrique Hernández Hércules. Bueno, está Daniel. David Alexander Méndez Orellana. Present. Débora Stephanie Serpa Vidal, perdón. I'm here. Delia María Valladares de Orellana. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Present, teacher. Elvina Lupita Méndez Herrera. Teacher. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Estela Abigail Sarabia. Present, teacher. José Salvador García Lucas. Juan Carlos López. Present, teacher. Juan Ramón Navarro Díaz. Minor Edenilson Salazar Gómez. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Oscar Armando Flores Rodríguez. I am here, teacher. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Ronnie Osvaldo. Claros Flamenco, Tatiana Beatriz Méndez. Present, teacher. Good. José Heriberto. Y Jenny Elizabeth Castro de Rodríguez. So, ready. Bien. Entonces, básicamente, ahí tenemos el have to, don't have to, she doesn't have to, or she has to. ¿Ok? No hay preguntas con el tema. Cuéntenme entonces algo que su jefe tiene que hacer por ley y que no hace también. Algo que hace y algo que no hace. Algo que él no tiene que preparar el café, por ejemplo, ¿ah? Para poner un caso. O ella no tiene que. Entonces, cuénteme algo que él o ella hace y que él o ella no hace. Vamos al chat. Estoy esperando, niños.
Hello, I'm here. No sé, su jefe, su compañero. He doesn't have to clean the office. Esa me parece que la había puesto, pero está bien, David. She has to drink milk. Perfecto. No sé si es compañera de trabajo o es hija, Lupita. Vamos. He doesn't have to take out the trash. Muy bien, Tatiana. Ya vamos a la negativa. Muy bien. Falta positiva, David. My boss. Okay, Lupita, your boss has to drink milk. I don't know why. I won't ask. He doesn't have to come into the office every day. Suena que ese sí es el jefe, JC. Vamos, ¿y los demás? Pueden preguntar también sobre lo que escriben los compañeros. Mire, ¿qué es eso? ¿Ah? Vamos, vamos, vamos. My boss has to be a leader. Cuenta así. Sí, minor. O sea, está bien redactada. No digamos si en esencia qué está diciendo, pero la redacción está bien. The diligence. He must. Ay, Edwin, se me metió en otra estructura. He must. He has to. Recuérdese. He has to. He has to present the project of the week. Exacto. He has to prepare the financial reports. Y los demás, ¿qué pasó? Vamos. My boss doesn't make. No dejemos el today. My boss doesn't make anything, okay? She doesn't have to make a phone call. Vaya. Veamos. Quiero ver a quién. She doesn't. Yvonne. No, es Yvonne. No. JC. She does not have to make. En el make ya no lleva la S, JC. Porque lo absorbe el auxiliar. She doesn't have to drive to work every day. Me imagino que su jefa, Yvonne, vive por ahí cerca. Home office. Okay. You have to go to work. She does home office. Good. Okay. Mm-hmm. He has to prepare the projection of the week. He has to prepare a monthly meeting. Muy bien, Tatiana. Vamos con lo que no hace tan bien. Y miren, yo les digo una cosa, yo les pongo de límite dos, pero ustedes pueden poner todas las que quieran. Eso es como cuando les digo que hablen y ya hablamos. No, hombre, dele rienda suelta a la lengua, porque de ahí otro chance no tiene para hablar inglés. Si usted se limita y dice, ya hicimos lo que el teacher nos dijo, ¿y hoy qué hacemos? Y se quedan todos callados ahí en la cámara. No, hombre, hable, hable, hable. Aunque sea Spanglish que hable, pero hable. ¿Ah? Ok. He has to prepare a monthly meeting. The teacher doesn't play Free Fire in his job. Yes, I don't. Aunque recuérdese que ya esa es más negativa. Quizás quiere decir the teacher doesn't have to. ¿Verdad, Oscar? Doesn't have to. She doesn't have to. Minor. She doesn't have to be. Le falta. To be. ¿Por qué? Porque es ella no tiene que estar tarde en el trabajo. He has to give me a raise. Tatiana. En todo caso, es an increase. Creo que es el término más adecuado, Tatiana. Increase.
No, raise, sí entiendo. Aumento. The teacher. She doesn't have to be late at work. Perfecto, minor. Ahí está corregida. They do not have to drive a car. Exactly. Por dos, Oscar. Eso sí lo apoya, ¿verdad? Me van a tachar de revolucionario, niños, aquí diciéndole yo qué tienen que hacer. Bien. Cuidado, ya se aparece el FMLN. Hay que por eso había ingresado. Bien. Vamos a hacer algo. Va a preparar hoy cosas que usted va tiene que hacer y que su compañero tiene que hacer. Hello, teacher present, Nestor. Good, Nestor, don't worry. In the second attendance list, I will call you. Bye. ¿Qué va a hacer? Vea, vamos a ir preparando ya agendas, así como que I have to attend a meeting. Sorry. A meeting on Monday. Y póngale fecha, ¿ok? Por eso es de que ya recordé. Monday. El siguiente Monday que es 14th, 21st. Monday 21st, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Prepare 5 cosas que usted tiene que hacer y 5 cosas que va a hacer su jefe. No sé, invénteselas. No me diga, mire, es que yo no sé qué va a hacer mi jefe. Invénteselas. Y trate de mezclar positivo y negativo que va a hacer usted y que no va a hacer. I have to go a meeting. I have to go to a meeting at the school tomorrow. Oscar, ya me parece los chaburrucos escribiendo con esa con esos acrónimos. Yes, Oscar. So acrónimos. I understand, but you know. Perfecto, entonces eso. Vamos escribiendo, hago una lista y después me va a contar algunos oralmente. Eso, Oscar, hoy sí. Sí, yo sé. Para acortar los tiempos, Oscar. I know that. ¿Sabe qué? Vamos a modificar un poco la agenda. Vamos a hacer los grupos y ahí en los grupos pregúntele a su compañero para que no esté inventando. Si no, usted me dice, es que tengo que inventar, profesor. Entonces, ya no invente. Pregúntele a alguien de su grupo o que él le dé la lista de lo que va a hacer y usted lo anota como él, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, JC le cuenta a Yvonne. Yvonne no va a poner I, sino que va a poner he. He has to o he doesn't have to. ¿Sí me doy a entender? Denme un pulgar, la mano, o aunque sea estornuden. Estornuden para saber que están ahí y que me han entendido. Oh, Green. Ah, pues ya estuvo, que no me entendió, Oscar. Oh, pues, está bien, Oscar. Mr. Soriano and I have to go to training next Friday. Por ejemplo, está bien. Llega, minor. Vaya, okay, hoy lo vamos a hacer ya. Voy a los grupos, pues. Claro, como el agua de chocolate. Ay, no, no, no me diga eso, David. Está bien, entiendo. Ahí estamos. Igual ya saben que algunos no pueden estar vía oral, pero traten de trabajar también en el chat, ¿verdad? Los que estén ahí. Uno le da la lista al otro y luego el otro empieza a hacer la que póngale días y póngale fechas.
Débora y todos los demás a sus salas. Lupita and David, o Lupita with me, David with Yvonne, I don't know. What do you want? Pues ahí no vamos a hablar lo que habíamos dicho. Como no, pero lo vamos a hacer en pareja. Mm. Tú con David o conmigo y después Yvonne conmigo y, o como quieran, más en pareja. Para que no nos estemos enchivolando, ¿va? Y cada quien diga lo que hace el otro. Porque de escucharlo de todo, te puedes perder. Si quieren, denle ustedes, porque yo voy a anotar lo que ustedes dos van a hacer. Y después, el que me pregunte va a anotar lo que yo voy a hacer en la semana. Y también mi compañero. Vayan en el chat, déjenme ver. A ver, la primera es, I have to go a meeting. Meeting school tomorrow. Eso, así hablado me llega eso. Y los demás, mando nota a alguien. Esa es la idea. I have to go a meeting school tomorrow. Creo que no está Estela por ahí. ¿Cómo no? Ahí está. Estela, hello. Hola, Estela. Quizás está, pero se ha movido algo. Ese es uno de los detalles con ese uno. Alessandro también acaba de entrar. Alessandro está también por chat. No había entrado. Okay. Pero ahí está por chat, Jaycee. Igual Estela, pues, imagino que a veces hace algo la gente, digamos, y se levanta y se queda conectado y ya va a venir. Ok. What are the airlines, Néstor, Roberto? Hello, hello. Ay, no, ya me cachó el tío. Ajá, hablando en español. No, es que aquí pregunta el compañero que cómo se dice corte de quincena. Para poder redactar la oración. Corte de quincena, ¿de qué está hablando exactamente? De que mañana es 15 y como que tiene que hacer corte, algo así entiendo. Ah, mejor vamos a ponerle, ajá, no, vamos a poner closing, perdón. Closing es cierre o corte. Una forma de decir quincena es biweekly. Podría ser biweekly closing. Cierre quincenal. I have to do the biweekly closing. Esa podría ser una forma. Closing, ¿qué sería? Cerrar. Cierre. Cierre. Minor, le faltó el do. I have to do. Sí. Closing. Biweekly.
Biweekly es quincenal, es una forma de decir quincenal. Ah. Aunque la otra es este, ¿ve? Que es otro que usan también para quincena. Fortnight. Este, Fortnight. No sé, no me pregunten por qué, pero así lo usan. Fortnite. Sí. Fortnite, el famoso juego. Algo así creo que es. Pero esas son. Y así como la escribió Minor, está bien escrita, porque le puso las dos. I have to do big weekend closing tomorrow. Sí, tengo que hacer cierre quincenal mañana. Ok. Bueno, escribiré la mía porque nadie puede hablar. I know, Edwin. Sé cómo le pasa a Edwin. El que me le ha pasado hoy. Bueno, estoy chiquito. Me apetece. Oscar. Ok. Pero ahí están en el chat las mías, Lupita. Ok. Vaya, dinos las tuyas. Despacio. Pero slowly. Escribes en el chat para que... Vaya, ya las escribo. Y luego, digo yo las mías. Pero también, si ya pueden hablarlas, no hay problema. Teacher, all of my tasks are in what? Their jobs. I think so. Roberto, as always. Teacher. Roberto, I mean, they are in a chat in Nestor. I don't know what happened to him. Nestor, I don't know. Yeah. But Robert wrote his writing. Yeah, he wrote his list. Yeah, I saw. Está en compu de escritorio. Oh, sorry. Okay. Mm-hmm. And that's the reason why I... You are so quiet here. Yeah. You feel like if you are in a... I don't know. But it's a lot of... Está bien, Robert. This is number three. Mejor trabajemos todos juntos, ¿no? Porque hay varios compañeros aquí. Sí, pero es que a veces les pido que trabajen en chat, pero ah, ahí está la lista de Robert otra vez, ¿ve? I have to do shopping for the office. I have to. Teacher, how do you pronounce the second one? Let me see which is the second one. I have to do the errands. No, I don't know how to pronounce it. Errands. I was looking for the word because it, believe it or not, is one of the first time that I heard about that. Really? Yeah. And even that's what I was looking for the meaning of, because I found, but I don't know. I mean, let me see. Now we are going to see. Yeah, that's it. Errand. Yeah, Aaron. Aaron is. Errand. Yeah, Aaron. And it's a short trip to accomplish a certain purpose. You have to do a few errands for my mother. Es como, creo que son como mandados. Uh-huh.
Eso es. Relevante. Son como los mandados, dice. Tengo que hacer varios mandados. Maybe he works to doing deliveries. No. Maybe. I have to do the shopping. Yeah, I mean, I think, oh, he's a driver, maybe, or he's, I don't know. But I mean, yeah, because he has to visit the clients, he has to do the errands, and no. He has to do the shopping for the office. Yeah. Visit clients. Yeah, visit clients. Visit, yeah, I think so. He has to visit the client. He doesn't have to visit clients, sorry. He doesn't have. But I think so that, I mean, his work is related to going out. I mean, to going outside, going to different places. What is the native people who do deliveries? ¿Cómo? How? ¿Cómo se le dice a la persona que hace deliveries? ¿Cómo es? ¿Cómo se le llama a las personas que hacen delivery? Fíjate que generalmente es lo mismo. O sea, delivery es alguien también que, o sea. ¿Delivery puede ser la persona también? Exacto. I mean, pero es que dice, I work as a delivery. I work as a delivery. Yeah. But the meaning of mensajero is the same thing? That's postman. But postman es quien generalmente hace más que es entrega el correo o cartas. Ajá. Y el delivery es que generalmente es el que lleva comida u otras cosas, o sea, hace entregas. Okay, postman and work as a delivery. Okay, thank you, teacher. Sí, o sea, sí, entiendo el punto. Sí, pues sí, delivery driver job, I mean. Sí, delivery driver, like truck, delivery on a truck. Yeah, delivery man could be a delivery man. Okay, sé que se dice lo mismo. No, I mean, se le agrega driver. No, porque es que driver es alguien que maneja. Generalmente puede ser delivery driver. Generalmente las entregas se hacen o se hacían en vehículo. Ahora puede ser un delivery man que a veces trabajan en motos también o en bicicletas. Pero es delivery man. Delivery man. Okay. Yeah, delivery. O sea, delivery man podría ser la profesión, pero generalmente cuando te preguntan, ¿de qué trabajas tú? What is your work? Delivery. Ya la gente ya sabe que trabajas generalmente haciendo entregas, generalmente de alimentos. Roads, rutas, con lo del final. Sí,
tiene un problema es, y eso lo vimos en primer módulo, in the morning. I have to get roots tomorrow in the morning, not in the morning. I have to make an important check. Tatiana, I have to make an important check. Check. Ay, ¿qué hice, teacher? Oh, rayos. Okay, okay. I have to review tomorrow's projection. Sí, está bien, muy bien. Me gusta cómo ha usado el possessive noun. I have to create rules tomorrow in the morning. C minor. Y en el apropiado para when I spoke about the morning. Okay, teacher. Okay, Tatiana. Okay. Chat. Five thirty a.m. tomorrow. I have to take. I have to take the bus at 5:30 a.m. tomorrow. A.m. A.m. Yeah. I have to take the bus. No question, guys. Yes, teacher. Mm-hmm. ¿Cómo puedo decir tengo que ir a dejar a mi hija al colegio? Es que tenemos, o sea, estábamos con esa duda porque nos salían dos verbos. ¿Cuál es el verbo? Yo lo tenía, se los mencionaba como I have to go to, I have to go leave my daughter at the school. Generalmente aquí es algo así como take. Take. Es como que llevar. Ajá. Es como que llevar. Entonces sería I have to take my daughter to school. I have to take my daughter at the school. Sí. Okay. Bien complejo el inglés. Pero es, si no estoy mal, tendría, bueno, sí, I have to take my daughter to school, sí. Ajá, es como yo tengo que llevar, algo así se traduce. Yo tengo que llevar a mi hija a la escuela. Ajá. Entonces, sí, que en todo caso es algo así como llevar en este caso. No puede ser leave ni go. Leave es cuando yo me voy de un lugar y go es cuando voy quizás a ese lugar, pero en este caso no voy a la escuela de mi hija a hacer algo directamente, sino que la voy a, o sea, la voy a llevar a ella, pues. Ajá. Okay, thank you, teacher. ¿Alguna otra pregunta, niños? Los he oído bien participativos, me parece. Pero en el momento no creo. No, necesitas. Era la duda que teníamos más. Okay. Más frecuente. Repetí, David, la oración. No te escuché bien la hora. I have to take the bus at 5:30 a.m. tomorrow. A las 5:30. Yes. Okay. Okay. Fine and Hall. Fine and Hall tomorrow. Okay. Next. I have to leave my work at 12 o'clock on Friday. I have to leave. No, más bien sería get out. Salir, ahí yo salgo. Get out. Se deshizo la sala 3, niños, así es que mandé a una participante para acá y mandé a otro para la sala 4. Adivine, Oscar, y le digo quién está aquí. Ya sé quién es, ya la vi. Adivine y le digo quién está aquí, allá estaba así como que... ¡Débora! ¡Again, Débora! ¡She get out from the... ¿Ah? ¿Qué dijo? Que yo lo sigo. I am the leader.
You leave her. Ok, aquí está. Entonces participen, ya lo voy a sacar de la sala y les voy a dar una hoja para que trabajemos y luego lo voy a volver a mandar por acá. Ok. ¿Qué otra cosa tenías que hacer? Ah, tenés que salir a las... A las 12. Ajá. Aquí se ha unido Néstor, lo pueden incluir por el chat. Dígame, Minor. O mejor, escríbame. Estado de cuenta... ¿De qué? Estados financieros, estado de cuenta. Significa que tengo que capacitar al personal mañana. No sé si está bien. I have to train. Exacto, train está bien. Pero es que, sí, train, to train es capacitar. Estado de cuenta. Depende, ajá. Podría ser billing statements, ¿de acuerdo? Estados de cuentas o de deudas. Billing statements, por ejemplo. Podría ser también monthly statement, un estado de cuentas mensual. Estado de cuenta mensual, ajá. Si es de cuenta de ahorro o saldo bancario, es bank account. Ahí está. Ok. I have to send billing statements tomorrow. Sí, tiene que enviar estado de cuenta mañana. I have to learn to write reports. Muy bien, Tatiana. Néstor está aquí, puede participar. No sé si está busy. Okay, teacher, thank you. Don't worry. Everybody's out. Bien, vamos entonces otra vez. Solo les compartes por el WhatsApp. Les compartiré la hoja.
Bien, ahorita les comparto por WhatsApp. Ahí está. Have to, don't have to. Igual, ¿verdad? Tratemos de hacerlo de manera oral. Lo sacaré un rato para la lista y luego vamos. Ya, solo yo me veo en la cama. Crying, cry, everybody has gone, her faces. Faltan las de faltan las de Débora, como fue la última que se unió. Creo que... Oh, caray, Débora, cuéntenos. Creo que solo puso una. She wants to speak, that's why. She's going to talk right now. Yeah. But yeah, I think she has trouble with the connection. Really? Yes. No, me. No, she doesn't have. Yes, a little bit. No hay problema, yo no. Your connection. That's no. Deborah's character. No. Be careful with the topic with Deborah, okay? to talk about have to and don't have to. Yeah. Maybe we're only have and has to, yes. To go to. So. Creo que se le cortó hoy. No. Ah. Sí, sin miedo. Si pueden hablar, háganlo, JC, Estela. Si pueden hablarlo, háganlo por. ¿Qué hora te vas a ir? Estoy descargando lo que mandó ahorita. Ah, va, perfecto. Sí. Sí. Doesn't have to. Has to. Sería positiva. Which one? La número uno. Sí. Ajá, ¿qué dice? Ella no puede ir al cinema. ¿Por qué? Porque ella... ella tiene que ver a sus hermanas. Exacto. En la noche. Looks after es cuidar. Ella tiene que ver a su hermana en la noche. Sí, pero es cuidar. Entonces looks sería... Looks after es cuidar. Look, ok. Look after es un phrasal verb. Así se le conocen, como phrasal verb. Look after es cuidar. Exacto, Maynor. Ah, ok. Entonces sería she has to. Ver después. Sí, she has to. Ver después. Sí, así se traduciría literalmente, pero tienen que entender que es un phrasal verb. Según yo era ver después. Sí, no solo el único, que así se traduce. Ah, pues, pero vaya, ven que esas pequeñas cosillas que tiene el inglés, look after es eso. Cabal, Minor, somos muy literales. Bueno, en la 2 dice, my parents can go to Italy. To Italy. They, Italy. They... Esa era la última. To write reports. Ajá. Llevo 4. Yo tengo 4. Falta una. I have to do inventory, bye.
Come on, you want to speak and you are like. Me, de mercancía, on, de mercancía. Tienes que estar inventando todos los días. No. You must. How do you say? Inventando en el trabajo, inventando aquí. Uh-huh. Los trapos al sol. Niño dice, inventory es inventario. No, I say. Inventory. I'm just kidding, Deborah. Don't worry. You want to be that kind of. Oscar asked me to the emergency, but it's not emergency. It's I don't know, how do you say in English, inventario de activos fijos? Ah, sí, es cierto. Inventario de activos fijos. Sí, it's accountant. It's a new term. You're accountant, fijos. Deborah. I am auditor. Ah, damn. Ajá. O sea, soy, pero no parezco. Ajá. Si venías a la alcaldía de Jiquilisco ahí. Exacto, yo hago a la auditoría, no problem. ¿Ah? Consígame el contacto ahí para que yo haga la auditoría. Hay un auditor interno, no sé si siempre ocupan. Pero como a veces también piden auditores externos. Uh-huh. Anda con todo. Exacto. De y Debbie puede. Exacto. Fixed assets. Ese es activo fijo. Fixed access, exactly. Fixed access inventory. Yeah. Inventory. Sí, esa es la forma de decir activo fijo. How do you spell? Fixed access. Yeah. He is right in the chat. Okay. The chat, you can see the chat. Deborah. Uh-huh. ¿Qué es lo que trapeabas? My work area. Because always I, ¿cómo se dice botar? I trash. Yeah. Water. Or coffee. Just water. I don't like water. Just water. Las mías, Débora. Pencil. Las mías son, porque los demás ya las copiaron. Okay. You have to. Estela, solo. You have to. Is speaking. Hola. Solo JC is speaking. Ah, well, Estela is there. Yo también Estela. Ah, sí, ya la vi. Y ya vi que activó el audio. Muy bien, Estela. Okay. Esa sería Caroline don't have to. Caroline don't have to. No, vaya a ver la estructura arriba. Caroline, ¿quién sería? Ella. Ah, entonces, ¿cómo es la estructura? Vamos a ver la estructura arriba. Doesn't have to. Ah. Oops. Caroline. I did it again. Caroline doesn't have to clean her car today because it's raining. Excellent. Ya va aprendiendo, Tatiana. Ya siento que me quita la chamba. No, chef, todavía me falta. Peligroso. Porque me muerdo la lengua todavía. Te quitan la chamba, ya les dije. Bueno, en las cinco, chicos. Children work. Yes. They have to go to school. Children. Yo las copié todas, pero no sé. Ay, bueno, ya está el teacher acá. No sé si podemos comparar si las copiaron ustedes y las mandamos en el chat y que el teacher nos diga también o no. Ajá. No sé qué tanto tiempo les puede llevar, que igual ya subí la hoja, ustedes deciden. ¿Podemos practicar ya en la hoja entonces? Sí, it's up to you, okay? It's up to you. No sé cómo están ustedes ahí, o sea, organícense bien. Y he visto que han estado bastante bien participando y pues decidan ahí si ya...
Vamos a ver lo de la hoja. Hijo, soy ocupado. My friends. Oye, aquí está Roberto. Si ustedes pueden hacerlo oral y también Roberto y Alessandro ahí pueden contestar, ahí ayudando con la hoja. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y en la sexta sí es? Sorry, I can't come tomorrow. I have to go to the doctor's. Bueno, la siguiente. Peter read a lot of books. Peter es él, entonces sería has to. Peter has to read a lot of books. ¿Qué es lot? Es un quantifier minor. Es un quantifier que quiere decir muchos o bastantes. Read a lot of books. Tiene que leer un resto, un montón. Entonces sería, Peter have to. No. Peter, ¿lo había dicho bien? Perdón, ahí en la explicación me confundí. Entonces estoy diciendo que Peter tiene que leer muchos libros. Exacto. Entonces sería, Peter has to. Exacto, ya lo dijo aquí Maynard por el chat, has to. No veo, Mike. Se necesita ver después a su hermana esta noche. Ver. Look. Ver. Look after es un verbo, un phrasal verb. Es ah, verbo look after. Es cuidar. Ah, ok, ya pues. Tiene que cuidar a su hermana esta noche. Así es. Entonces. Has to. Exacto. She has to look after her sister tonight. Look after es cuidar. Es un phrasal verb. Son verbos que están compuestos generalmente de un verbo más una preposición. Okay, teacher, thank you. You're welcome. La dos, my parents can go to Italy. Yeah. Uh-huh. ¿Qué sería para ustedes? Porque dice trabajar. Work this summer. Trabajar este verano. To work this no questions here? Sí, tenemos dudas. Con JC en la 3. No sabemos si es my friend. Don't have to. O si oh. Sería my friends have to. Analicemos la oración. My friends get up early tomorrow because it's Sunday. Porque mañana es domingo. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Que tienen o no tienen que levantarse temprano? Don't have to. Exactly. Don't have to get up early tomorrow because it's Sunday. Casi nadie se levanta temprano en los domingos. Y me parece que a las 5 es igual, ¿verdad? Porque como llovió, es children, don't have to. No, 4. Caroline. And no, ahí es diferente.
Ah, sí, va, no, lo mismo es. Pero no, sí, ajá, porque no tiene que lavar el carro. Caroline, pero ¿cuál es entonces? Ah, es doesn't have to. Exacto, JC. Ok. Sigamos este. Bueno, sí, fine. Sorry, se me desconectó y me perdí. ¿Qué están haciendo? Perdón, Roberto, estamos trabajando en una hoja que les envié por el WhatsApp y la están completando. Ahorita ya van como por la 3 o la 4 y están poniendo have to, has to, don't have to, or doesn't have to, Roberto. Good, Roberto. Okay. The woman have to carry all. No, the woman, man. Siempre me quedo con esas. Let me see. That woman, no, is doesn't have. I don't mean. Hello. Hello. Ah, minor, very good. That woman. That woman. ¿Cómo sería entonces? Es have to, has to. Tenía mi duda. Has to, porque es aquella mujer. That es un. Es un. ¿Qué? Es un adjetivo de. It's an adjective. It's an adjective. It's a demonstrative adjective. Es un adjetivo demostrativo y es singular. Por eso es aquella mujer. Entonces, ¿cómo es aquella mujer? Pero sería como... Ah, yo decía esa mujer. ¿Esa mujer o aquella mujer? En inglés, aquella. Entonces, en español podemos decir esa mujer. Así como entonces, dice la... Entonces, esa pintura. Mujer es ella. Exacto. Me imagino yo, ¿esa mujer es ella? Ah, bueno. La misma esa, no, a ver. Pues sería that woman has to. Exacto. Carry all those bags. Pero no es has to. Doesn't have. Exacto. No. Doesn't have. ¿Por qué? Ella no puede llevar la bolsa al marido. Ella no puede llevar las bolsas. ¿Por qué? Porque su esposo puede. Exacto, porque su esposo le puede ayudar. Entonces, lo más probable es que no las deba de llevar, no tenga que llevarlas. Doesn't have to. Attendance list, and after we are going to finish the page. Okay. Okay, Brian Alessandro Martinez Cortez. Good. Yvonne Calderón de López. I'm here, teacher. Good. Daniel Enrique Hércules. David Alexander Méndez Orellana. Okay. Present. Thank you. Deborah Stephanie Serpa Vidal. Delia María Valladares de Orellana. Edwin Antonio Escobar Jiménez, Elvina Lupita Méndez Herrera. Here, teacher. Erika Urania Guadalupe Alvarado, Estela Abigail Sarabia Rodríguez. Present, teacher. José Salvador García Lucas, Juan Carlos López. I'm here, teacher. Good. Juan Ramón Navarro Díaz.
Néstor Joel Guatemala Granadeño. Good. Oscar Armando Flores. Yes, right here. Okay. Roberto Antonio Serrano Cuellar. No, I mean, that's why I'm mentioning Roberto Antonio Serrano Cuellar. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Tatiana Beatriz Méndez. Present, teacher. Good. José Heriberto Cruz Amaya y Jenny Elizabeth Castro de Rodríguez. Bueno, volveremos a allá para que terminemos la página. Está interesante. Oigo que hay varias participaciones. Así continúen. What's up? Bueno, nos quedamos en night. La nine, okay, porque hay más que that woman doesn't have two, right? Okay. Yes. You, desde que vemos ahí el you, ya sabemos que vamos a poner, pero vamos a ver que eso es lo último. Sería you have two, right? Yes, you have to early tomorrow. Early tomorrow, if you want to be there at 7. Okay, vamos por la 10. My father is a foreign export manager. Let's see. I have to. ¿A dónde? Six. Children. I have to go to the doctor. Ah, number six. Sorry, I can't come tomorrow. I have to go to the doctor's. Yeah. No, Robert, no puede ser Peter have. Yes, Peter has. Yes. Te tienes que levantar mañana. Tú sería to have, uh-huh. ¿Verdad? You have to. Uh-huh. Have to. Yes, because if you have to. Sí, you have to get up earlier tomorrow. Get if up. You want. You have to get up earlier tomorrow. Early tomorrow. Yeah, early. If you want to be there at 7. If you want to be there at 7. Así es. ¿Lista? Y ahí dice qué es lo que hace Lisa y qué es lo que no hace Tom. Yes. Y después vamos a contestar el otro lado. Con have to o don't have. Doesn't bueno, have, en ese caso tiene have. Que ser doesn't. Have to or doesn't. Have. Cuando sea plural, porque hay oraciones en plural, sería. Exacto. Ok, vamos a ver qué es. Vamos a ver si Tom lava el carro. Esta me la cobro, ¿no? Okay, entonces Tom has to wash the car. Perfecto. Yes. Very good. Muy Lisa, bien, Ivonne. Very good, Lisa, David and Deborah. Lisa and Tom. Pita. Harán las tareas, vamos a ver. Okay, ambos lo hacen. So, yes. What we gonna use? Has to. No, because it's a plural. Have yes. to.
Tendría que ser have to. Oh, Oscar, me va a quitar la chamba. Vaya, pues, Oscar, ya no va a enseñar mucho. Take it easy, teacher. No worry, I'm just kidding. I know. Listen, Tom. But that's okay that you are explaining to your classmate. Okay. Have. Entonces, ¿tiene que o no? No, no, doesn't have to. Exacto, because her husband can help her. Correcto. You have to, ¿qué dice? You have to do, no, está de más el do ahí, Roberto Serrano. You have to get up. You have to. Have. Exacto. You have to get up early tomorrow if you want to be there at 7. Van a servirles. Si tienen duda en alguna, aquí estoy. Okay. Okay. En la 10, my father. He. Me va a dejar el tiempo de cena. She don't have. ¿Cómo? So he has to. He has to travel a lot. Ok, vamos a. ¿Cuál va a ser? Have to. Teacher. Oh, porque es negativa. Dígame. Yes. Cuando es en negativo no utilizamos el has de nuevo. No, porque generalmente el doesn't lo adquieres, se absorbe la regla. Por ejemplo, sería, doesn't have to. Doesn't have to. Oh. Exacto. Ahí está, en este caso que... tenemos a Lisa. Lisa. Ajá. Ella no estudia historia, doesn't. Exacto. Have to. Exacto. De hecho, okay. Si se van en la página ahí arriba, ajá, lo van a ver un poquito en la página donde ahí arriba donde dice negative sentences. Cierto, arriba está. Por eso esas páginas son bastante buenas también, porque van recordando un poco la explicación, ¿verdad? Pues también lo de Tom sería doesn't have to. Exacto. Walk the dog. Ya. Yeah. Ok, guys, sorry. La siendo la 11. ¿Cuál? Teacher, nos apoya con la 11. Con gusto, caballeros. 11. Esas palabras no las entiendo. Irony. ¿Cuáles? Ironing. Ya les había enseñado, creo, a ustedes. No sé. Ironing. Planchar. Ironing es planchar. Planchar de ropa. Sí. O sea que Iron Man es el hombre planchado, no es el hombre de hierro. Pero bueno. Discusión aparte. Ah, entonces es este. Ajá. Es have to. You have to do the iron. No. Porque que no es que le gusta planchar. Si lee la parte, ironing significa planchar, Alessandro. Si lee la parte del final, es un hombre así tan es hermoso como lo necesitan a veces las feminas, que dice, lo haré por ti porque yo amo planchar, dice. Ajá. Es como que usted, Jaycee, le dijera ahí a la señora, no tienes que planchar porque yo lo haré por ti, yo amo planchar. Leles. Estoy explicando la oración, Jaycee, le estoy explicando la oración, Jaycee. Ella debe hacerlo. I don't know, I mean, solo estoy explicando la oración. No quiero aquí. Ok, entonces, you. Ajá. You don't have to. Exacto, Jaycee. So you don't have to. Perdió el patriarcado. Aquí está. ¿Cómo se la vaya, pues? ¿Cómo se pronuncia iron? Ironing. Ironing. No, se lo voy a poner ahorita en el chat. Más o menos así, mire. Más o menos. Ironing. Ah, ok.
Thank you. Estela, no hay que decir nada, Estela. Ok, la siguiente. A ver, ¿qué pasó a Estela? No dijo nada. She had to. No. ¿Cómo que she have to? Váyase a la parte de arriba. Ya vean, en la parte de arriba de la página está la explicación. Cuando no puedan, vayan otra vez a la parte de arriba y ahí está bastante la explicación. Okay. She has to. She has to. She has to wear class. Usa lente. She has to. ¿A dónde? Ah, Teresa can see very well. She has to wear glasses. Correcto, ok. Y en la otra parte ya tienen que completar las oraciones de acuerdo a las actividades que cada uno hace o no hace, ¿verdad? Y ahí está una lista a la par de lo que hacen o no hacen. Es usar anteojos. Sí. ¿Qué sería? Es tidy the bedroom. Tidy the bedroom. Tidy. 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 No es hacer la cama o algo así. Tidy es ordenar. Ah, ordenar algo, sí. Me dice que los dos lo van a hacer. Ah, entonces. Lisa and Tom. Ajá. Have to tidy the bedroom. Ya ven, niños, ya vamos aprendiendo, ¿no, hombre? Y al rato me van a quitar la chamba. En unos años, ustedes van a enseñarle ahí a las nuevas generaciones. Ojalá. Pues sí, no hay que perder la esperanza. Hace poco les cuento aquí entre nos, casi me pegan porque no sabía qué hacer. Cuando estaba chiquito no sabía qué iba a hacer, pero ya sé qué soy. ¿Cuántos años lleva dando clase? 2006. Híjole, alrededor de 16, 17 años. Ajá. Sí. Ha tenido paciencia. Pero todo lo de inglés. Pues en la escuela donde doy tengo que dar clases también de, tengo que dar clases de lenguaje y de sociales. Sí. Genial. Lleva muchos alumnos. Pues ellos dicen que aprenden, yo no les creo mucho, pero bueno. ¿Cuánto, teacher, cuántos idiomas puede ser? No, solo uno. Estoy queriendo aprender. En eso estoy, en esa vía de querer aprender otro dos. Sí aprendí a presentarme por lo menos en 3 idiomas, 4, pero hasta ahí. Por lo menos para no morirme de hambre. El que más es el inglés, pero sí quiero aprender. Estoy queriendo aprender entre los asiáticos y los europeos. Dicen que el próximo será el mandarín. Sí, es posible. En eso estamos también. Ya estoy buscando ahí mis clases de coreano y de mandarín. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Carlos. Je m'appelle. Ese es, yo me llamo, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pero ahorita sueñen. Otro día, ahorita inglés. Sí, ahorita aprendamos bien. Ahorita trábense la lengua con inglés nada más. Con que ni el español puede bien, dice. Cabal. Eso, así me llegan los grupos. Muy callados, no gustan. Ya agarraron viaje, ya agarraron escuela. Sí, ahorita porque Néstor creo que lo han de tener bien colgado trabajando, ¿no? Porque Néstor solo riéndose, fácil, participando. Ahorita estar en alguna reunión de trabajo ahí. Poor guy. Coca-Cola, pupusas, no, la coca no se toma, es mala. ¿Ah? La coca no se toma, es mala. Solo se bebe. Se le van a arruinar los huesitos. Pero igual, imagina. Es deli. Sí. Como dicen, todo lo que es bueno es malo. Lo que no mata engorda, Lupita, y lo que no engorda, pues ni modo. Pues a mí ni me ha matado, ni me ha engordado. Ah, pues ya ves. Pero el café también es malo, en exceso. Bueno, es que todo en exceso es malo. Sí, pero no. ¿Dónde es el veneno y el café? No, por favor. El veneno, la coca es el tichín. Sí, el veneno.
Así decía cuando yo tomaba el veneno. O ya no. Tomo allá. ¿Por qué dejó eso? Si esos vicios no se dejan. ¿Dónde es el café y la coca? No se dejan. No, la coca es mala para los huesos. Es que cuando esté viejita ya no voy a poder caminar. Pero, ¿y de qué sirve si se ha gozado en la vida? No. Repita. Sé que es de mala educación, pero ¿cuántos años tienes? Y ya tengo más que vos. Ah, ok. Menuda respuesta. Okay. Lo que pasa es que no le pregunté en inglés, Oscar. Yo creo que, bueno, que Oscar tiene 33, creo que dijo aquel día, ¿verdad? Sí, sí. Ah, pues no tiene mala memoria, Lupita. Ah, bárbara. Creo. Permítame, permítame. Y yo ya tengo 36. Ah. Ya estoy vieja. Ya estoy más viejo yo que yo. No, ¿cuál vieja? No, no está vieja Lupita. O sea, que están por ahí, vos. Sí. Estoy más viejo que todos ustedes, niños, respétenme, además de que soy su docente, pero bueno. No, David no sé cuántos tiene. Débora, no, Débora sí, Débora está joven. Debbie Sims está más chiquita. I'm 38. Ah, no, so then I'm the elder. I am 41. No, Debbie tiene 31, está más chiquita. Sí, por eso, no, si sí, yo recuerdo. Ajá. I am 31, I am 41, that's why I am the elder. Para mí, Debbie es una baby. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Débora? Se nos ha así como quedado quiet. Se ha ido. No, es una baby, pero no actúa como baby. Ahí está, Débora, ya decía yo. Está diciendo que actúo más yo como bebé que ella. No es necesario. And what about Yvonne? Back. Sorry. Yvonne, what do you do? I incident manager. You are a manager. Incident manager. Estela, may I ask you something, Estela? Estela, hello. Hola. Usted ya se quedó conmigo, ¿no? ¿Verdad? ¿Ah? Usted ya se quedó conmigo aquí en los 10 minutos. No. Bueno. So sorry. In el nombre de the Figured Santi Spiriti. Ignatín. Y hoy sería, no se puede mañana. A menos que cambie con el siguiente en cola. No sé si él querrá cambiar. Si sí, está bien ahora. Si le quiere preguntar, porque aquí lo tiene en el grupo. A Jay-Z. Bien sabe a Jay-Z. No sé si Jay-Z se quiere. No, no sabía, no sabía. Estela se puede quedar mañana, pero eso solo si es el cambio entre ustedes, Estela. Quiero ver, mañana voy a revisar mi agenda. Eso, Jay-Z. Wednesday, no. Thursday, no, es fecha de pago. Sí, yo me puedo quedar ahora. Entonces mañana le toca a usted, Jay-Z. Es que yo sí me acuerdo que mañana es fecha de pago. No, no hay problema. Ok. Erika entró, pero... So. Pero como no yo, ahí se fue. Withdrawal. I have to withdrawal. Money tomorrow. Mañana es pago, teacher, dice Minor. Mañana.
Ah, bueno. I have to withdraw money. Ah, perfecto. Muy bien, Tatiana. Pero estamos discutiendo cuál es el correcto. Uh-huh. Para decir retirar efectivo. Withdraw. Sí, pero ajá. El compañero withdraw. Puso withdrawal. Withdraw, ajá, remove. Withdraw. Sí, es, ajá, es retirar. Pero, ajá, solo déjeme ver. Es que a veces es el uso. Withdraw meaning. Withdraw lingui. Con la S al final, money. Que exacto, withdraw LS. Money. To remove money from a bank account. She withdrew it. Yeah. Sí, es withdraw. Esa es, I have to go. No, pero es, I have to withdraw. No tiene que ser este, to go withdraw. El go está de más, Tatiana. Okay. Porque withdraw es un verbo en solo. ¿Cómo? O sea, un verbo que, en solo. Es decir, que no necesita otro verbo. Voy a tomar la oración acá. ¿Sí? Ajá, exacto, así, Tatiana. I have to withdraw money. Tengo que retirar dinero. Y withdraw solo se usa para ese caso de retirar dinero, o se puede usar para cualquier otra retirada. Pues vamos a ver, veamos qué dice el avanza profesores. I have to withdraw my son in por ejemplo, school. Me tengo que retirar. No, pero ahí es I have to leave. ¿Y en ese que escribiste? Veamos, I have to withdraw my son. No, creo que no. No. Vamos a ver. Es sí, mover algo. Es retraer o rellamar. Es remover, o sea, cuando, por ejemplo, cuando yo remuevo mi propuesta, por ejemplo, cuando I have to withdraw my proposal, remover de mí mismo mi participación como una actividad, es como este, declinar, por ejemplo, pero no puede ser, no puede ser retirar mi, no puede ser retirar mi hijo, no queda en ese caso. Ok. Uh-huh. ¿Pues qué verbo sería en este caso? De retirar a mi hijo. Uh-huh. Take away, creo que es. Take away. Yeah. Pero ahí sería el to go. No, I have to take away. I have to take away my son. Tengo que retirar a mi hijo. Tengo que llevarme a mi hijo. Ok. Uh-huh. I have to take away my son. Sí, take away. Ese es el verbo. ¿Y baking out? ¿Cuál? Cuando hablo de baking out. Escríbalo, porfa. No le entendí. Oh. Baking out. Backing out. Pero es que ese backing casi no es verbo. No sé a dónde lo vio, Tatiana. Podría ser, quizás, pero backing out casi no. De hecho, back rara vez se usa como verbo. Back, veamos. Veamos, back. Sí, es espalda y en el caso... Oh. Ahí está, back. Y como verbo es soportar, cansar un movimiento hacia adelante, o mentir, back down off, to give up, rendirse, to back out. Es back out es caerse. Es como caerse. Es como retirarte, retirarse también del trato, pero no puede ser retirar a mi hijo. Back up, o sea, regresar, sí. O sea, que depende de lo que estemos hablando, así es como... Sí, es que algunos verbos... Porque ese withdraw, entonces, solo se refiere a dinero. No, se refiere, entiendo. Por ejemplo, también a retirar mi propuesta, a retirar quizás papeles.
pero no a retirar, digamos, a mi hijo. O sea, a veces, sinceramente, en el inglés mejor ir a un diccionario para ver el uso común. Sí, sí. Gracias, Minor, por recordármelo. Diana doesn't have to go to sleep without doing homework first. Eso, Minor. Gracias, qué amable. Eso, ya. No, no. Quiero dormir. De nada. Gusta dulce. Spanglish. I like, don't like chuco. I like the chuco. No, I don't like. I like chuco. Sweet chuco. I love the chuco. I don't like. I like sweet chuco. Have you ever tried sweet chuco? Yeah. Nadie. Nadie ha probado el chuco dulce. No. A él le gusta. Ni dulce, ni simple, ni salado. Oh my God. No, no sabe lo que se pierde. El atol chuco dulce, le conocen. Se hace de maíz negrito. Es originario de San Miguel. Buenísimo. My mother can prepare it. Sí, mi mamá puede prepararlo. Ay, qué bueno. It's good, the chuco. Yeah. Also, I like it's, chuco, but I prefer chuco dulce. Ahí lo prefiere también, ¿no? La confía ahí. Es rico. Ya. Yo ni chuco ni el otro. Ni de nada, dice. El que sí me gusta es el atol de semilla de piña. Try to speak in eso English. Eso estaba guys. Hablando de Debbie ahora, que quiere, creo yo. Piño, no sé qué sea. Piñuela. Ah, el atol de piñuela, sí. Vaya, yo eso no conozco. No, es muy rico el atol de piñuela. No, aquí está Oscar, que la puede invitar un día aquí. Le diga. Ah, ya voy a ir. Acá en Oriente, sí, lo preparan. Sí. En San Salvador, en los planes, puede ir de vez en cuando. Lo que pasa es que Debbie tiene allá sus raíces también, por eso conoce. San Michael. De San Michael. Ella es de San Miguel. Eso. No, de San Miguel no. De San Miguel no, pero no. Tiene familia por ahí cerquita. De verdad. So, ¿sí? Nice. No, I was born here in San Salvador. I was born here. Yo nací aquí. Ah. But my father born in Usulután. Really? And your mother? And my mom born in Metapan. Oh my God. It's like me. Yeah, it's my like cerquita. Me. My mother was born in San Miguel, and my father was born in Sonsococo. What's Sonsococo? Yeah, Sonsococo. Yeah, Sonsococo. And I was born in the center of the town, you know? San Salvador. Yes. ¿Dónde se encontraron? Ah, in a factory. Todos de diferente lugar ahí. In a factory, guys. Sí. Continue speaking in English. No questions? No. Pero si a mí me cuesta tanto. Quizá va, después, no sé. Después del módulo 2, ¿quién solo lo van a pasar al módulo 5? ¿A quién? A Tatiana. Eso, porque dice que no, porque no pasó el módulo 1, dice. Dios sabe, no pasó solo, la Tati. Yo solo la pusieron en el 2, dice. Ay, que ya le vieron dotes de, ya le dieron ya le vieron dotes de habla inglesa. Ay, no, qué galán. No pasó el módulo 1, pues Tati, la pusieron en un placement test. Ajá, y de ahí solo me dijeron, vaya, con lo que ha sacado, lo vamos a pasar al módulo 2. Ah, bueno, pero entonces quiere decir que ya tiene algo de conocimiento. Que en el módulo 1 pocas cosas se ven. Yo vengo de dar el módulo 1 ahorita. Ah, bueno. Quizás, bueno. ¿Verdad? De hecho, ya he dado hasta el módulo... ¿Cómo para adelantar? Hasta el módulo 12. Sí, hasta el 12 creo que he dado. 12. Y son 18, ¿verdad? Así es. El último del intermedio. Es que son 3. En el primero es el básico, intermedio y avanzado. Y en total, digamos, para los tres
intermedio avanzado y... Todos tienen 6 módulos, man. Ah, okay. Lo que cambia es que creo que ya los 3 últimos de intermedio, no sé si ya a partir de los primeros, no recuerdo mucho, ya tienen más horas. Okay, guys, let's summarize. ¿Listos con su hoja? Pues contestémosla. The first one. Mary can go to the cinema. She has to look after her sister tonight. Number 2. My parents can go to Italy. They have to work this summer. Number 3. My friends don't have to get up early tomorrow because it's Sunday. Number 4. Carrie doesn't have to clean. Yeah, doesn't have to clean. Con la suya, yo le voy a dar el. No, se lo voy a dar. Doesn't have to clean her car today because it's raining. Number 5. Children don't have to work. First, they have to go to school. Si alguien cree que me he equivocado, me dice, no me ha puesto así, ¿por qué? Me detiene. Number 6, she doesn't have to meet in tomorrow. She doesn't have to have, maybe. Lupita, she doesn't have to have. She has to buy her lunch. La segunda sí, pero la primera, she doesn't have to have. Number 6, sorry, I can't come tomorrow. I have to go to the doctor's. Number 7, Peter has to read a lot of books because he's studying literature. Number 8, that woman doesn't have to carry all those bags. Her husband can help her. Number 9, you have to get up early tomorrow if you want to be there at 7. Number 9, Number 10, my father is an important export manager. He has to travel a lot. Number 11, you don't have to do, esta le gustó a JC. You don't have to do the ironing. I will do it for you. I love ironing. Number 12, Teresa can't see very well, so she doesn't have to wear glasses. Yeah, that's it. Veamos qué vimos entonces hoy. Vimos, sure. Dígame. Esa última es como que ella debe de... Ah, she has to. Yo dije she doesn't, ¿verdad? Sí. So sorry, tiene razón. Dejó de compartir, tiene toda la razón. Eso de compartir pantalla. Ay. Veamos, dejó de compartir. Sí, tiene razón. Teresa can see very well. So, she has to wear glasses. Sí, tiene razón. Fue la emoción, me ganó la emoción. ¿Qué vimos ahora entonces? El uso del practice del have to, ¿ok? Y aquí está la estructura, ya dijimos, en positivo, en negativo. Y una vez más, aquí está cómo es su estructura, ¿verdad? Y que en la misma hoja iba un poco, esas hojas me parecen a mí porque de alguna forma pues me están recordando constantemente eso. No sé si tienen alguna pregunta. Mañana tendrían que hacer su examen de medio curso. Así es que por favor les pediré que no falten. Si tienen algún amigo que no ha podido estar, indíquele. Ahora tienen que estar completas 9 tareas. Mañana tendría que estar la tarea 10 más el examen de medio curso. Si no, pues con gusto yo soy su alarma al siguiente día. Ya le dije, yo sé que hay que levantarse, pero pues hay que hacerlo. Y yo tengo que levantarme temprano a revisar que usted haya hecho sus exámenes. Y yo con gusto a las 5:30, 6 le estaré poniendo, please complete your exercise. Good morning. Teacher. Hello. Teacher, do I Diga. have to do
the exam at the beginning or after the class? After the class, Deborah, because maybe, I mean, you can have some contents that maybe I have not explained before the beginning of the class. I will explain them after the class. That's why you can do the exam after the class. Any other question, guys? No question. So if not, you can close your eyes, go to your bed, students. See you guys. Under your bed. Good night, friend. Bye. 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 See you tomorrow. Have good a night, nice night. Have good night. Dreams. Night, teacher. Have good night. Dreams. Rest, but not rest in peace. Just rest. Okay. Yes, just rest, please. Deborah, oh good, my God, nice. He's 70, doesn't have to answer me. My God, I like that one. Estela Abigail, good evening. Hola. Hola. No sé, tal vez tendré el placer de conocerla algún día. No, no. I don't remember too much, but bueno, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Teacher, yo no entiendo el have. Yo me confundo. Dígame, yo no entiendo qué. Cuando es con... Mire, yo no entiendo cuando es como my father. Ay, yo no sé cuál tengo que utilizar. Yo no entiendo. Ah, vaya. A ver. Hay varias formas. Una forma que yo le diría es traslade por lo menos el sujeto al pronombre que le corresponde. Si yo le pregunto... My father, ¿qué sería? Él, ella, yo, tú. Él. Ah, entonces, ¿cuándo? Sí, así sería. Entonces, cuando yo me voy acá y dice que es él, voy a ver, comparto acá. Mire, dice que con él se usa, con él, veamos, con él, aquí está. Con él se usa el has to. Con ella se usa el has tú y con eso se usa el has tú, Estela. No sé que cuando yo vea my parents o my algo, es siempre que estoy hablando de él o de ella. Exacto. Y entonces tengo que usar has tú. Ah, lo mismo, por ejemplo, que si yo dijera Freddy. ¿Quién es Freddy? Él. Exacto, va. Ahora vamos. Si yo dijera el muchacho, ¿quién es? Él, también has tú. Exacto. Ahora aquí viene el punto que a veces la gente se confunde. Y si yo dijera los muchachos. Los. Sería de ellos, ¿verdad? Sería... Ah, exacto. Y como ya es de ellos, ya no tengo que poner has tú, sino que tengo que poner. Tú, porque... Exacto, Estela. Y lo mismo en la negativa. Para los mismos que usted dice que tiene que poner has to, es para los que pone doesn't. Vamos, escriba unas cuantas en el chat ahorita. Dejo de compartir. Escriba unas cuantas en el chat ahorita y yo le reviso. De hecho, acá, no sé... Vale, aquí no sé si puede ver todavía el chat, está ahí, pusieron la lista de todos, por ejemplo. Vea ahí las listas de todos. Ah, sí. Ajá, vaya, ve. Entonces ahí están. Miren, she has. Ahora haga algo de las que usted tiene que hacer. Dígame dos cosas o tres cosas que usted tiene que hacer. Sí, pero siempre, eso también. Siempre usando have, ¿verdad? Exacto. I have to. Ve, es lo que le estaba preguntando a Jaycee. Como él dijo, usted dijo que lo teníamos que usar con el día y la hora. Exacto. Va, yo dije entonces, por ejemplo, voy a poner una yo. Yo tengo que entregar
algunos documentos el lunes. No le voy a poner hora, vaya, le voy a poner solo día. ¿Vale? Yo tengo que entregar algunos documentos el lunes. Ahí está. O sea que, digamos, el día y la hora siempre se ponen de último en la oración, no sí. Van de primero. No, no van de primero. De hecho, que ese fue complemento, el que yo puse que fueran, valga la redundancia, que fueran poniendo hoy. Pero para usar. Es complemento. Sí, es complemento, es decir, poner el lunes, por ejemplo. Pero para lo que usted dice del have to y el has to, tiene eso más que todo, es decir, have to es para I, you, we, and they. Y has to es para she, he, and it. Ya entendí. Vaya, qué bueno, mire. Eso es. Ánimo. Ah, pero si quiere escriba algunas oraciones y yo se las corrijo con gusto. De algo que usted tenga que hacer. Algo que no sé, que Jaycee tenía que hacer y que usted copió. I have to serve customers every day. Sí, perfecto. Tengo que atender o servir a los clientes cada día. De Jaycee me dijo que ¿cómo es toda la semana? ¿Cómo es? ¿Cada semana, todas las semanas o qué? Todas las semanas. ¿Semanalmente? Sí. Así está bien. He has to send, perfecto. Él tiene que enviar y me imagino que la otra es report, ¿verdad? Ajá. Reports, exacto. Así me confundí. Exacto. Ajá. Él tiene que enviar reportes semanalmente, exacto. De ahí, no me acuerdo qué me dijo. He has to. Right, así. A meeting, no me acuerdo qué dije. Sí me parece que tiene que, pero no sé qué me quiso decir con pencil. Es que sí dijo, ¿cómo se llama? Alexander. Ajá, algo pero así no, puso, es, pero yo no le entendí que quiso plan, decir. Maybe. I mean, he has to prepare, maybe. Que es, ajá, he has to, pero no es pencil. Tiene que attend, maybe. A meeting era. Ajá, pues sí, pero no es que todo está bien, solo que he has to attend, quizás quiso decir. Attend, he has to attend. O sea, le voy a corregir toda la oración. Pero ya ve que el has to ya está bien usado. Ajá. Y ahí va. Ya. Attend a meeting, tal vez. Así ve. He has to attend a meeting on Fridays. He has to drink coffee. Ajá, ella tiene que tomar café, muy bien, Esther. Vaya, pero entonces ya vio cuando se usa el has to, o yo trate de usarlo en negativo. En negativo. Sí. Bueno. Que ella no tiene que, o él no tiene que. She doesn't. Exacto, she doesn't. She doesn't.
have. Ahí sí va have, ¿verdad? Sí, normal. Exacto, no va así va, muy bien. Y la otra es... He doesn't have to serve customers, ¿sí? Él no tiene que servirle a los clientes. I don't have to, pero ¿qué va a hacer con los, qué es account receivable, perdón? Cuentas por cobrar. Ah, pero ¿qué tiene que hacer con las cuentas por cobrar? ¿A que yo no las hago? Ah, pero entonces le faltó, le pongo aquí. Va. Ahí solo le faltó I don't have to do. Es el verbo. I don't have to do account receivable. Y algo que ella no haga y con eso creo que termina. Bueno, ah, ya me lo puso. Entonces creo que ya estamos más claros, ¿verdad? ¿Dónde es he doesn't, I don't, you don't? Quizás se confunde usted cuando ve los otros nombres o otras personas, pero ahí tiene que en su mente ponerlo en un pronombre y qué pronombre le corresponde a eso para ubicarlo. Sí, muchas gracias, teacher, se lo agradezco mucho. Para servirle, Estela, no, no sé quién es todavía, pero algo sé. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Bye.